En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio para practicar los índices de optimización de los materiales, cómo se hace el proceso sistémico de selección de material. El ejercicio es el que veis en pantalla. Vamos a buscar un nuevo material para la creación de barras cilíndricas para ejes de la caja de cambios. Aquí tenéis un esquema de la caja de cambios, en concreto es este eje el que vamos a intentar optimizar. Ahí tenéis una foto a mayores, una imagen de mayores aumentos de lo que es el eje. Veis que tiene pues, una forma más o menos cilíndrica, una forma compleja aquí que está probablemente mecanizada para la selección, para cada una de estas engranajes es para que entre una marcha determinada cuando el coche va en funcionamiento, y la actualidad se fabrican con esta calidad de acero, el IS-330, y vamos a intentar, pues, manteniendo la rigidez de lo que es el propio acero, seleccionar un material que nos minimice la masa del componente. Imaginaos que estamos pues, intentando diseñar un coche de competición y queremos minimizar la masa de la caja de cambios. Una de las piezas a optimizar es la que vemos en pantalla. Bueno, aquí tenemos las condiciones del ejercicio. Tenemos que trabajar pues, con un material que tenga una resistencia mínima de 300 megapascales, comportamiento frente a compuestos orgánicos excelente, porque la caja de cambios va lubricada anteriormente por aceites. Tiene que tener una buena resistencia al desgaste, lógicamente. Los engranajes van en contacto, en movimiento relativo uno con otro. Además, tiene que tener una buena, ya hemos dicho, una elevada rigidez. Debe trabajar entre menos 10 grados centígrados y 90. Y deseamos, pues, lo que hemos dicho, minimizar la masa. Entonces, bueno, si os acordáis del proceso de la aproximación sistémica a la selección de materiales que tenéis ahí en pantalla, pues bueno, he ido escribiendo aquí cada uno de estos pasos que hay que hacer. Pues, ¿cómo funciona el componente? Bueno, pues el componente trabaja a torsión, es un cilindro trabajando a torsión. Las restricciones, pues ya las hemos dicho en servicio. Bueno, una de las restricciones es la forma, tiene que ser un cilindro. Se tiene que fabricar de forma masiva, no puede estar compuesto solo por partículas individuales o fibras individuales, sino que se tiene que poder fabricar en forma masiva. Tiene que tener una resistencia a tracción mínima, que ya lo hemos comentado, resistencia a solventes orgánicos y una buena resistencia al desgaste, además de poder trabajar en un rango de temperaturas determinado. ¿Cuál es el objetivo? Pues ya lo vemos ahí, minimizar la masa del componente, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si vamos al CSU Pack, pues vamos a ver cómo se trabaja y se hace. Vamos a buscar el índice de material, de optimización del material, vamos a buscar introducir las restricciones y vamos a ver qué material podría ser candidato a sustituir a ese acero y ese 330. Bueno, entonces, como decíamos, vamos a abrir el CSU Pack. Vamos a trabajar con la base de datos de nivel 3 y vamos a ir introduciendo las condiciones de trabajo. Si os acordáis, la primera de ellas era trabajar con materiales masivos. Entonces, en el Select From definimos dentro del subsistema inicial, Initial Subset, seleccionamos todos los materiales en forma de bulk. Veis cómo ha eliminado pues las fibras y las partículas, dejando todo lo demás como materiales posibles. Vamos a aplicar, pues tenemos 3.099 materiales susceptibles de poder ser material que vamos buscando. Vamos a introducir los límites. Para eso sabéis que seleccionamos el símbolo de límite y, pues, por ejemplo, podemos introducir primero la restricción mecánica, la tensión mínima a tracción debe ser de 300 megapascales. Le damos a aplicar, podemos ver el efecto que causa esa selección. 1584 materiales de los 3099 anteriormente, ahora ya solo quedan 1584. Podemos ver qué pasa cuando le introducimos que tiene que ser dentro de durabilidad, pues resistencia a componentes orgánicos, excelente. Baja un poquito, 1550. Además, ¿qué otros condicionantes teníamos? Los condicionantes térmicos. Tiene que trabajar pues desde menos 10 grados centígrados, es decir, la temperatura mínima en servicio
pues la máxima debe ser menos 10 y como mínimo debe trabajar a, dentro del rango máximo de temperaturas de trabajo del material, pues como mínimo a 90. Y es lo que hacemos, ¿eh? Introducir menos 10 como máxima de la mínima y 90 como mínima de la máxima temperatura. Bueno, eso reduce a 1520 los materiales posibles y vamos a dejarnos para el final la selección, la introducción de la resistencia al desgaste. Eso lo veremos posteriormente. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer es pues, buscar para fijarnos dónde está nuestro material dentro de esos posibles candidatos, pues podemos buscar el IS-330 o lo podemos buscar dentro de Search, como sabéis, con el GR, vamos a poner el GRBox, que es pues, una caja de cambios, ver qué materiales tiene y podemos comprobar como uno de ellos es este IS-330 que podemos añadir a favoritos, como veis, seleccionamos añadir a favoritos, yo lo tengo seleccionado previamente. Y bueno, pues podríamos luego verlo dentro de los gráficos de ASBI que hagamos para saber dónde está en relación a los candidatos posibles. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar el índice de optimización. En este caso tenemos que trabajar con un diseño basado en la rigidez del material y buscamos la minimización de la masa del componente. Bueno, sabéis que para buscar los índices de optimización pues podemos dar a Help y dentro de Quick Start pues tenemos el enlace a los índices de optimización. Existe otra ruta de acceso que os voy a enseñar, que es dentro de del botón de Learn. Aquí tenemos directamente, es un poquito más rápida, tenemos el enlace, llegamos al mismo sitio. Bueno, hemos dicho que trabajamos dentro de criterio diseño de material rígido y tenemos que minimizar la masa. Bueno, sabemos que una de las restricciones que tenemos es la forma del componente. Tenemos un cilindro, un eje que trabaja, shaft, que trabaja en torsión. Es este caso en concreto. El material no trabaja a tracción ni trabaja a compresión, sino que trabaja a torsión. Bueno, dentro de trabajar a torsión, pues podemos seleccionar cuáles son las variables libres y cuáles son las fijas. Y de esa manera vamos a tener que optimizar pues minimizando un índice o maximizando el inverso. En este caso en concreto pues vamos a trabajar, como vemos aquí en el primero de los casos, con una longitud fija, una forma de la sección transversal fija también y dejamos el área transversal libre. El área transversal, si conseguimos un material que sea muy resistente, pues podría tener una sección transversal muy pequeñita y de esa manera estaríamos optimizando la masa del componente, que es lo que queremos, minimizar la masa. Bueno, pues si seleccionamos este caso, pues entonces tendríamos que o bien minimizar, sabéis que a mí, pues cuando solo hay un índice de material, luego veremos cuando hay dos, pero cuando hay un solo índice me gusta trabajar maximizando el índice componente. Bueno, pues en este caso sabéis que el índice de optimización es o bien minimizar, en este caso la densidad respecto a g elevado a un medio, o maximizar el inverso, es decir, maximizar g elevado a un medio dividido la densidad. Si vamos abajo un poquito nos dice que es esa g. Esa G en concreto es el módulo acizalladura que tiene el material. Obviamente los materiales que trabajan a torsión, la propiedad mecánica que entra en juego en este caso, pues es el módulo de cizalladura del material. Bueno, pues entonces ya sabríamos trabajar. Cuando trabajamos con un solo índice, sabemos que podemos optimizar el inverso del índice del material, que sería este. Hacemos el inverso y lo intentamos maximizar. Bueno, vemos que aquí la G está elevada a un medio. Acordaros, como dijimos en el vídeo anterior, cuando esto es así, es como si, cuando sacáramos logaritmos, la pendiente de la recta que sale fuera, en este caso, la pendiente sería 2. Sería de 2. Bueno, entonces vamos a hacer esa representación gráfica. Vamos a la herramienta, a la utilidad chart. Dentro del eje de las IES, pues tenemos que seleccionar la propiedad mecánica. En este caso, la propiedad mecánica es shear módulos, como tenéis en pantalla. Y en el eje de las X, pues representamos
Pues la propiedad física, en este caso la densidad. Si hacemos eso, pues tenemos la representación gráfica en gris, los materiales que no han pasado las etapas previas, los límites que hemos introducido anteriormente. Podemos eliminar dentro de la gráfica esos materiales grises, ya sabéis, dándole a Hide Fail Records, podemos eliminarlos y podemos centrar, utilizando la autoescala, podemos centrar un poquito más los componentes en la gráfica. Bueno, pues en este caso, importante siempre cuando hagamos, si tuviéramos etapas sucesivas de selección, importante que siempre esté seleccionado este icono central. Por defecto suele ser así, pero si tuviéramos una etapa 2, una etapa 3 aquí, y este simbolito no estuviera seleccionado, pues no se estarían implementando todas las etapas, esas tres etapas de selección. Entonces habría una gráfica, pero que no sería la completa, no sería la adecuada para la selección que estamos realizando. Bueno, importante que comprobéis siempre que ese botón está activo. Bueno, ¿qué nos faltaría por hacer? Pues sacar la pendiente de la recta de optimización que tenemos que representar ahora. Aquí tenéis, sabéis que dándole aquí a este simbolito, tenemos que en este caso seleccionar una pendiente 2 y nos vamos a quedar con los materiales de la parte superior porque queremos maximizar el índice de optimización. Bueno, pues haciendo esto, sabéis que podemos ir quedándonos con los materiales, podemos ir subiendo esta recta, podemos ir subiendo esta recta. Esta recta simplemente, cada una de estas rectas que yo estoy representando, subiéndola, es una recta que nos daría un valor del índice de optimización distinto. Imaginaros, en esta posición me daría un índice de optimización de 10. En esta, un índice de optimización de 30. Entonces, todos los materiales que estuvieran situados sobre esa recta tendrían un índice de optimización de 30. Si lo subo un poquito más, imaginaros en este caso, pues a lo mejor sería un índice de optimización de 50. Pues todos esos materiales que se sitúan en la línea tendrían un índice de optimización de 50 y los que estuvieran arriba, los que están arriba, pues tienen un índice de optimización mayor. Bueno, entonces vamos a situar, podemos ver qué tipo de materiales nos salen, tenemos posibles candidatos, tenemos materiales metálicos, lógicamente sabemos que el material está hecho de metal, de un acero, tenemos materiales compuestos también susceptibles, tenemos algunas cerámicas técnicas también susceptibles de ser, incluso tenemos algún plástico, pero bueno, sabemos que nos tenemos que quedar pues con los materiales según vayamos subiendo esta recta, pues nos vamos a quedar con los materiales que mejor rendimiento tiene. Bueno, podemos borrar las envolventes de las familias para que no nos distorsionen demasiado el material, perdón, la gráfica. Bueno, a continuación, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos ver dónde está nuestro material favorito, tenemos nuestro material favorito ahí. Bueno, pues por lo menos vamos a exigirle, ¿verdad?, al nuevo material que tenga pues un índice de optimización pues igual o superior a nuestro material favorito. Aquí nos han quedado pues 877 materiales. No parece como demasiado normal fabricar este tipo de materiales en cerámica, pero bueno, como nos han salido como posibles candidatos, lo vamos a dejar. Vamos a ver qué pasa si nos fuéramos a intentar quedar con los mejores. Vamos a ver cuáles serían los mejores. Bueno, pues ahí tenemos, esto es un material compuesto de resina fenólica, reforzado con, ahí tenéis, fibra de vidrio, que está viene en forma de tejido preimpregnado. Y biaxial layup es pues que está esa fibra dentro del preimpregnado, está orientada pues en dos direcciones, a 0 y a 90. Aquí tenemos pues aleaciones de berilio, que pues lógicamente pues van a ser bastante caras, es un material costoso, pero bueno, nos han salido como posibles candidatos. Y lógicamente, bueno, pues también tenemos el carburo de boro,
fabricado por HIP, y tenemos el diamante. El diamante es un material muy resistente, lo que pasa es que va a ser bastante caro. Básicamente tenemos que minimizar el peso, pero no a cualquier coste. Bueno, entonces, dentro de los materiales candidatos, en función de lo restrictivo que sea nuestro criterio de selección, pues nos quedaríamos, subiríamos más o subiríamos menos la resa. No ha demasiado sentido trabajar con materiales que sean menos rígidos, por cómo se nos ha definido el problema. Entonces, vamos por lo menos conservar la rigidez del material de partida o hacerlo más rígido, minimizando la masa. Entonces, rígido en este caso en relación a la torsión, y por eso estamos trabajando con el módulo acizalladura. Por eso es interesante saber que el material de partida con el que se fabrica habitualmente, ya lo hemos visto, la caja es con este acero, y no tiene demasiado sentido pues fijar un índice de desarrollo inferior al índice del propio acero, y tampoco trabajar con materiales, en cualquier caso, tampoco tiene sentido trabajar con materiales que tengan una rigidez, un módulo de cizalladura inferior a ese material de partida. Por eso es bastante interesante en determinadas situaciones, con la herramienta de sacar rectas y curvas que posee el CSDUPAC, pues el hacerse justo en la zona donde está el material con el que se fabrica la pieza actualmente, pues hacerse una recta, como veis, ¿sí?, para indicar que tienen que ser materiales que tengan, en este caso, pues un módulo de acizalladura superior al material de partida. Y en este caso, pues igual, pues estamos buscando minimizar la masa también, y no tiene sentido contar, aunque por índice de desarrollo se nos diga, no tiene sentido contar con materiales más de mayor densidad que el material de partida. Con lo cual, se puede también trazar una línea recta, en este caso vertical, para indicar, en este caso estaríamos indicando, vamos a sacar una caja de textos, aquí estaríamos hablando de rigidez a torsión, con esta línea, mientras que aquí estaríamos hablando de densidad. Bueno, y ya nos define un poquito, esta recta la podemos prolongar hacia arriba, y bueno, pues nos estaría definiendo un poquito más el rango, además de el índice de desarrollo, el índice de optimización, pues estaríamos definiendo un poquito más la región de materiales la región con la que nos podemos quedar, de los materiales candidatos. Incluso podríamos añadir ahora, con la herramienta de selección, Box Selection, podríamos seleccionar pues justo los materiales de esa región y ya descartar, como vemos, el resto de materiales. Además, ya hemos comentado, no tiene demasiado sentido trabajar con materiales cerámicos en este caso, y podríamos también eliminar esos materiales. Tendríamos que ir nuevamente a Define Your Own Subset y eliminar la carpeta de cerámicos y vidrios, y vemos cómo se nos implementa en esta gráfica, se nos implementa también ya ese criterio de selección. Hemos eliminado los cerámicos, ya no vemos aquí los registros en amarillo, y simplemente pues nos quedan los materiales que veis en pantalla. Vamos a ver qué pasa si introducimos una nueva etapa límite con la resistencia al desgaste del componente. El componente está en movimiento relativo con otros, va a tener que tener cierta resistencia al desgaste. La resistencia al desgaste está íntimamente relacionada con la dureza del material. Materiales de alta dureza tienen una resistencia al desgaste mayor. Entonces podemos introducir, pues, como resistencia al desgaste, pues por ejemplo podemos introducir la misma resistencia al desgaste que tiene el acero IS-330. Por ejemplo, introducimos pues 140 como mínimo de dureza líquida. Vamos a ver que el número de materiales ha disminuido, de 24 ha pasado a 20. ¿Y qué material nos ha desaparecido? Pues si comprobáis, nos ha desaparecido el material compuesto, aunque nos pueden quedar, si bajamos un poquito la barra, la línea de optimización, pues pueden entrarnos otros como
pues los materiales carburo de silicio, carburo de silicio. Una matriz de carburo de silicio reforzada con fibras de carburo de silicio. Este material también entraría ahora en el proceso de selección. Ahí tenemos también otros materiales compuestos, que si los si vemos ahora la gráfica del precio, bueno, pues estarían situados, bueno, pues en una parte más o menos baja, y serían también candidatos susceptibles, por ejemplo, siempre con precios por debajo del diamante. Este sería de los más caros también, pero aquí tenemos, sin embargo, materiales prensados y sinterizados, materiales compuestos, que serían posibles candidatos para sustituir a nuestro material de partida. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero trabajando con dos índices de optimización. ¿Cuál sería el segundo? Hemos minimizado la masa. Pues ahora vamos a intentar también minimizar el coste. Y hacerlo a la vez. No añadir un nuevo gráfico posteriormente del precio, sino introducirlo también desde el inicio como criterio de selección. Bueno, ¿eso cómo se haría? Cuando se trabaja con dos índices de material, lo normal es representar en un solo gráfico de ASBI, seleccionar uno de ellos en el eje de las Y vertical y otro en el eje de las X horizontal. En este caso, también es bastante visual trabajar minimizando los índices. ¿Sí? Bueno, en este caso, si vemos en pantalla, partíamos de la situación anterior, voy a eliminar el criterio de dureza para ver luego posteriormente cómo queda, voy a eliminar la gráfica del precio y, lógicamente, bueno, voy a eliminar la línea de selección. Y lo que voy a hacer a continuación es modificar esta gráfica. Esta es la gráfica del caso anterior, con solo un índice. Ahora voy a modificarla. Bueno, ¿cómo la voy a modificar? Bueno, pues sí, vamos a ver primero qué tendríamos que hacer para minimizar tanto la masa como el coste del material manteniendo la rigidez del mismo. Bueno, entonces, en el caso de la masa sabemos cómo tenemos que trabajar. El criterio de optimización es en el cilindro. Perdón, en el cilindro a torsión, en este caso tendríamos que minimizar la densidad dividido el módulo de cizalladura elevado a un medio, y vamos a ver cuál sería el índice de optimización para minimizar el coste. El mismo cilindro a torsión, para minimizar el coste, pues tenemos este otro índice de optimización, C sub M, el coste másico, por la densidad dividido, perdón, este C sub M dividido la densidad, dividido G elevado a un medio. Seguimos manteniendo la longitud fija, la forma de la sección fija y el área, en este caso, de la sección es libre. Bueno, pues vamos a representarlo eso gráficamente. Vamos a modificar este gráfico. Lo que hacemos es, dentro del eje de las IES, nos vamos a propiedades avanzadas. Vemos que ahí tenemos el módulo a cizalladura introducido. Si no lo tuviéramos, en este caso, pues lo buscamos aquí en propiedades mecánicas. Se ve el módulo a cizalladura. ¿Sí? En este caso, la ecuación vamos a minimizar el índice de optimización. Sería, primero tendríamos que introducir la propiedad física, la densidad. Seleccionamos, damos a insert, vemos que se ha situado, se ha escrito aquí, dividido, utilizamos el símbolo de la división, y en este caso dividido por el módulo de cizalladura elevado a un medio. Vamos a utilizar paréntesis, buscamos la propiedad mecánica, el shear modulus, lo introducimos, utilizamos el símbolo de elevado, vamos a utilizar nuevamente paréntesis, un medio, lo escribimos directamente y cerramos paréntesis. ¿Vale? Como el otro índice es muy parecido, yo puedo hacer control copiar para copiar esa ecuación. Le damos a OK y ahora en el eje de las X vamos a igual al botoncito de avanzado y aquí lo que hacemos es darle a control pegar, pero en este caso en la zona superior
en el numerador, pues vamos a introducir también un paréntesis. Después de densidad, escribimos, multiplicamos por el precio, en este caso el coste másico en euros kilo, price, insertamos y cerramos paréntesis. Esa sería la ecuación en este caso. Le damos a OK y le damos a OK. Y vemos cómo, bueno, pues el gráfico ha cambiado bastante. Tenemos en este caso cómo optimizaríamos en este caso que fuera la masa mínima y en este caso que fuera el precio mínimo del material. Bueno, nos podemos, ¿dónde estaría nuestro cero? Del cual se hace inicialmente la barra de la caja de cambios, pues está situado aquí, en esta región de aquí. ¿Veis? Este es nuestro acero de partida. Bueno, como veis, tenemos, en este caso ahora queremos minimizar. Tenemos materiales que minimizan por debajo de este acero, que minimizan tanto la masa como el precio. Bueno, eso es importante. Entonces, ¿cómo podemos ver con qué materiales nos tendríamos que quedar? Pues podemos sacar, por lo que se llama, ¿vale?, pues una curva de optimización. Los materiales más adecuados pues serían los que estuvieran pues en esta región de aquí, ¿verdad? Cerca de esta línea, según nos vamos hacia la derecha, pues estos materiales son bastante más caros. Según nos vamos hacia la izquierda, los materiales son más baratos. En este caso, según nos vamos hacia abajo en el eje vertical, los materiales son más ligeros. Bueno, ¿dónde tenemos este material? Por ejemplo, estos materiales pues son aleaciones de aluminio, con los cuales también se puede fabricar. Si habéis visto al principio en el search, cuando he puesto Gearbox, habéis visto cómo han salido aquí también aleaciones de aluminio, en este caso pues la A206, que también se puede utilizar para fabricar este tipo de componentes. Tenemos aquí nuevamente el carburo de silicio, hot press. Bueno, vemos que está bastante bien ubicado. Aquí está el preimpregnado, con lo cual, bueno, en este caso pues sí que es cierto que introduciendo desde el principio dentro de la optimización, el minimizar el precio, vemos cómo este tipo de materiales, sí que es cierto que el material de partida es caro, pero como la masa que se utiliza de material es poca, pues se optimiza tanto el coste no es demasiado elevado, aunque lógicamente es más que el del acero, pero estamos disminuyendo ostensiblemente la masa, ¿vale?, la masa del componente. En este caso hemos trabajado, recordar, con dos índices distintos. Bueno, aquí tendríamos el carburo de boro fabricado por HIP, y así de esa manera pues podemos hacer nuestra selección y seleccionar el material adecuado. Si introducimos, en este caso, vamos a introducir ahora el criterio de resistencia al desgaste, mínimo pues una dureza de 145 de dureza Vickers, pues le damos a aplicar y vemos cómo pues puede haber ciertos materiales que nos hayan desaparecido. En este caso se nos han quedado ciertas aleaciones de aluminio que también tienen buena resistencia, pero ha habido otras que han desaparecido, ¿vale? Y nos quedaríamos, pues yo lo que haría es quedarme con materiales. En este caso ya no hay que sacar recta de optimización. Lo que sí podemos hacer es una box selection, y yo me quedaría pues con materiales de esta región, con esos materiales para la fabricación del de la pieza que estamos buscando, del eje de la caja de cambios.